jetzt kommt das CH im Deutschen, das ist wie das Rote im Spanischen. El CH en alemán es idéntico al Rote, por ejemplo, machen. Si tú ves escrito como este, tú inmediatamente pronuncias perfecto. Lo mismo en la palabra yo, en alemán es ich. O este ich, muchas palabras terminan con, por ejemplo, herrlich, que es maravilloso, herrlich, cordial es herzlich. Si tú estás alegre, es fröhlich. Si tú estás feliz, estás glücklich. ¿Qué más tenemos aquí? Herzlich, glücklich. Si una paloma es una persona, es amable, es Freund, que es un amigo, freundlich. Si una persona se porta como un amigo, es freundlich. Y terminamos con la palabra... ¿Qué? Endlich. Also endlich. Endlich ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Endlich. Ok. Bueno, espero que ya te convenzas, porque ese error lo cometen muchas personas que dicen ich, y es ich. Fíjense.